El ridículo extremo de Daniel Quintero, columna de Jaime Restrepo Vázquez. El ridículo extremo de Daniel Quintero exigiendo en Twitter la autorización para transmitir el partido entre Nacional y Millonarios, amenazando luego a los equipos y finalmente celebrando las pantallas gigantes en la ciudad, demuestra que el oportunismo y la ignorancia reinan en la alcaldía. De hecho, en el piso 12 saben que después de la familia, el fútbol es una religión de los medellinenses. Y ese nicho lo quieren asegurar para las oligoprénicas aspiraciones políticas del capo. Resulta evidente que nadie sabe qué hacer en la alcaldía. Las cosas van mal y hasta el momento no tienen cómo financiar una contraofensiva que les permita subir en las encuestas. La caja menor que saldría de EPM es la que necesitaban para fondear las campañas de los quinteristas pura sangre, está en veremos. Sin embargo, mañana lunes intentarán nuevamente alzarse con el botón de 330 mil millones de pesos. No obstante, hasta el momento la cosa no está clara. Por tal razón, tratan de pegarse, angustiados de cualquier oportunidad para figurar en medio de la catástrofe que construyeron con tanto empeño. Durante su desastrosa administración, Quintero Calla ha hecho lo posible por hacer el ridículo ante propios y extraños. La seguidilla de malas decisiones propias de un tipo emocional e irracional ha llevado al alcalde a cometer varios desatinos, atacando sin pudor a los empresarios, cooptando a los del sur, declarando la guerra contra la organización Ardila Lule, propietaria de Atlético Nacional y de RCN, y luego, en una tribuna pública como Twitter, intentando presionar una negociación de derechos, cosa que se hace en privado entre gente seria. En su momento, con la torpeza extrema que lo caracteriza, apoyó la violencia que terminó con la muerte de dos hinchas de fútbol local. Luego trató de responsabilizar a los clubes medellinenses, haciéndose el desentendido con las problemáticas que él mismo ha ocasionado. Fue en abril cuando amenazó a Atlético Nacional con retirar el servicio de policía y dejar que los ciudadanos, que por ser violentos no dejan de ser colombianos, resolvieran sus fervores con cuchillos y machetes en inmediaciones del Atanasio Girardot, mientras él se ubicaba en la terraza de la Alpujarra para ver el desastre. Desde Nerón en Roma no se veía tamaño despropósito. En la más reciente falsa, el bufón decidió volver a amenazar a los clubes de fútbol con impedir la presencia de la policía en el estadio. Ciertamente, si es un negocio privado, la seguridad debería ser atendida por los que obtienen ganancias. Sin embargo, la costumbre del servicio de policía en el Atanasio Girardot llevaría a cualquier gobernante competente a negociar y conciliar y no amenazar. Para completar, en una pataleta propia de un malcriado, aseguró que revisaría el canon de arrendamiento del Atanasio. No olvidemos que el motivo de las múltiples salidas en falso de Quintero fue la negativa inicial de Win Sport de autorizar la retransmisión de la final a través de pantallas gigantes en varias zonas de la ciudad. El ridículo extremo de Daniel Quintero, el más reciente, lo retrata de cuerpo entero. Él creyó que al hacer populismo en redes con barras bravas incluidas, tendría a los oligarcas odiosos a sus pies. No le funcionó. Entonces, alguno de sus esbirros con una mediana capacidad intelectual hizo las cosas al derecho y buscó el acercamiento entre las partes. El dizque empresario exitoso no sabe que esos negocios se hacen en privado y no en una tribuna pública. Lo que ha pasado con la transmisión de la final del fútbol es una dura lección que el patán siembra vientos y luego se victimiza a recoger tempestades. Quintero Calle hizo el ridículo, bloqueó, peleó, se victimizó y luego celebró. No sabe dónde está parado e ignora el comportamiento que debe tener un gobernante. Por lo anterior, se volvieron habituales sus salidas en falso, como ocurrió durante la marcha de las mayorías. Ese día, desde la distancia segura de una terraza, dejó en evidencia su inmadurez y cobardía al tratar de burlarse de quienes participamos en la protesta. El bufón bravucón jamás entendió la dignidad y las responsabilidades que le entregaron los equivocados electores al designarlo como alcalde de Medellín.